Oiga, y por cierto, hoy, 31 de marzo, es el Día de la Visibilidad Trans. Ofelia Pastrana, una activista defensora de los derechos humanos, ha compartido un fantástico hilo, o recompartido, para contarnos un poquito sobre los logros, sobre esta ya histórica lucha que hoy merece toda nuestra atención. Ofelia, ¿nos escuchas? Sí, les escucho. Qué bonito poder estar acá, así sea por remoto. Pues muchísimas, al revés, muchísimas gracias. Para nosotros es, y nosotras, un privilegio tenerte. Pues cuéntanos de qué se trata la efeméride a la que le ponemos toda la atención el día de hoy. Hay un día que es el Día de la Memoria o del Recuerdo Trans. Es el 20 de noviembre. Existe desde hace mucho tiempo y existe porque ser trans en muchos lugares del mundo, en México en particular, es muy peligroso. La expectativa de vida, si eres una mujer trans en México, es de 35 años. Yo ya soy longeva y la verdad es que la cantidad de problemas con salud, malos tratos, la expectativa de laboral de las personas trans también es muy compleja y muy difícil. La tasa de desempleo trans es dos, casi tres veces el promedio nacional, ni hablar de la tasa de suicidio. Y como existe ese día para hablar de la memoria y recordar a estas personas que ya no están con nosotras, se decidió crear hoy, bueno, celebrando hoy, un día para también darle luz a los logros trans, ¿no? A las personas trans que han hecho o que están haciendo o que representan o que son. Porque muchas personas, cuando yo te digo transgénero, piensas en un perfil de personas. Y pues digo, capaz si eso es la gente trans que tú conoces, pero pues no sé, por ejemplo, hay varias mujeres trans billonarias estadounidenses, ¿no? La dueña de la cadena Hyatt es Jennifer Pritzker, que es mujer trans. Martin Rothblatt, que creó Sirius XM, que es un sistema de radio muy usado en Estados Unidos, también es una mujer trans, y estamos hablando de billonarias. Pero también en Latinoamérica hay muchas mujeres trans espectaculares. Me gustaría nomás darle una mención especial a Brigitte Baptiste, que fue la directora del Instituto de Biología más importante de Colombia y ahora es rectora de una universidad en Colombia, una mujer trans muy visible. En México tenemos artistas trans. Viene una mujer trans en la próxima entrega de Sexo, Pudor y Lágrimas, en la próxima película, o sea, Sexo, Pudor y Lágrimas 2, va a tener una persona trans, abiertamente trans, actuando ahí. Hay una novela en Televisa ahorita con una actriz abiertamente trans llevando un personaje trans. Y tenemos gente en política, tenemos gente en ciencia, tenemos gente en tantos lugares y tantos rubros que de esto se trata, de hablar un poquito también de la gente trans que sí está haciendo cosas visibles o de celebrar un poquito la cultura trans o de recordarnos que pues aquí estamos, ¿no? Como de nomás enaltecer un poquito el tema trans en general, ¿no? Porque también hay hombres trans, de paso, que están haciendo una cantidad de trabajo espectacular. Y mucha gente ni siquiera tiene eso presente, que hay hombres trans, así como hay mujeres trans como yo. Me parece fundamental algo que decías hace unos segunditos. Digo, además de presentarnos a todas estas figuras fantásticas que han sido grandes activistas, ponías el dedo sobre el renglón en el tema de que la discriminación genera círculos muy peligrosos de exclusión laboral, de exclusión política. ¿Cómo romperlos? ¿Cómo aprovechar el día de hoy, aunque tendría que ser siempre, esta visibilidad? Sí. La verdad es que los días de son para hablar de un tema. Me explico, el Día de la Mujer existe para hablar de este tema en particular, enfocados o enfocadas o enfocades en ese tema. No necesariamente quiere decir que los otros días no sean de la mujer, ¿no? La primera piedra que hay que enfrentar cuando te topas con la vida trans es que la gente piensa que tú eres única, rara y que eres un adefesio de la naturaleza porque modificas tu cuerpo. Pero en mi opinión, todo el mundo es trans de un modo u otro. Todo el mundo modifica su cuerpo, todo el mundo hace dietas, todo el mundo. A ver, si yo estoy yendo en contra de la naturaleza porque modifico mi cuerpo, toda la gente que usa lentes me hacen el favor y se los quitan porque su naturaleza es no poder ver. Que yo modifico y modifique mi cuerpo de tal modo que se ajusta a mi amor y mi identidad y cómo me siento y cómo vivo. Y eso lo hace mucha gente con muchas cosas. Hay gente que se siente de un modo diferente y trabaja con su cuerpo para llegar a representarlo y externar por fuera cómo se sienten por dentro. El tema de la exclusión trans es que se nos da trato de la otredad, ¿no? Como que el mundo es normal y la gente rarita, los trans. Por ahí es el primero que todos no son los trans, son los, las y les trans. Uh-huh. Pero segundo, tampoco son personas tan raras. Dentro de todo y todo, perdón, hay gente que hace bypass gástrico. Eso es cambio de cuerpo excesivo, ¿me explico? Hay gente que, no sé, pasa por cirugías extremas y cambia su apariencia, su rostro total, ¿no? Bueno, muchos sex symbols han tenido importantes intervenciones y nadie está cuestionándolas o cuestionándolos, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, hay tantito de cultura también en contra de la modificación del cuerpo en general, admito, ¿no? Como tipo que nadie se entere que me operé la nariz. Pero es justo por eso, porque el problema, digo, en mi caso en particular, es porque le salta que una persona pueda modificar su género.
A mí me parece eso bello. A ver, tomémonos 2 segundos para considerar esta situación. Sin importar de lo que seas en el momento en el que nazcas, puedes concursar en Miss Universo. Eso es un logro de la ciencia y de la ciencia social y del desarrollo como humanidad. ¿Me explico? No lo vemos así. Nos da un poco hay una rara defensa de lo natural cuando nadie es natural. Absolutamente nadie es. Es más, tanto odio le tenemos a lo natural que de chiquitos muchas personas se amarran los dientes con metal para alineárselos y se considera normal. Siento yo que el primer paso hacia el reconocimiento de la existencia de la gente trans es entender que somos personas que estamos modificando nuestro cuerpo como muchas otras personas. Y de paso, no todo el mundo modifica su cuerpo, sino es más entender que la diferencia debería de maravillarnos. Sin duda. Debería ser bienvenido, gozar las diferencias, ¿no? Es casi ridículo, como bien dices, tener que hablar de inclusión, porque no tendría por qué haber nadie excluido en primer lugar. Nadie, ¿no? En ningún tipo de sector. Sí, de acuerdo. De hecho, por lo general se asume que la exclusión es normal y yo creo que ahí también tenemos que platicar un poquito de cómo la exclusión es el verdadero problema. Precisamente quisiera preguntarte sobre pendientes, porque entiendo que hay pendientes legislativos, pendientes incluso de trámites, de cosas que pues son un absurdo. Tendría que haber igualdad de circunstancias para todas las ciudadanas y los ciudadanos. Sí, la verdad es que hay de todo. Hay una cantidad ridícula de estados que no avalan la ley de cambio de nombre o de género en documentos. Es como si yo quisiera ir a vivir a Chihuahua. Y estando allá, por más que quiera cambiar mi documento de residencia, me dicen, no, perdón, pero es que tú naciste en la Ciudad de México, nunca vas a poder ser de Chihuahua, lo siento, tu genética no es de acá, ¿qué te pasa? Y es de, pues, pero estamos, debería existir ese trámite, ¿no? Es negarle la identidad a alguien solo porque sí, ni hablar de temas de seguridad. Hay muchos sistemas que niegan la existencia de los transfeminicidios. Mira, hay tanto repelús a la gente trans, se le da tanto odio a la situación trans que es muy normal escuchar de casos de asesinatos trans y que digan se lo merecía. Bueno, como la misma situación de claro, es que pues la violaron porque tenía falda, ¿no? Sí, responsabilizar a la víctima. Pero luego la policía no lo investiga porque pues es que pues por supuesto era trabajadora sexual y a las trabajadoras sexuales no tienen derechos, obviamente, ¿no? Y luego cuando llegan los medios les encanta, esto yo creo que ya es hobby, pero les encanta reportarlo diciendo Ofelia Pastrana, cuyo nombre de verdad era. Oye, esto es importante, sí, porque creo que en términos de ética de nuestra labor y en general. Exacto. Y eso es si usan su nombre, porque muchas veces lo que dicen es asesinado un hombre en vestido. Y entonces, por consecuencia, tampoco se investiga como un feminicidio. Y por consecuencia, entonces también se reportea legalmente como hombre y eso lleva a otras estadísticas. Entonces se niega una cantidad de violencia trans. Oye, México ya tiene muchos transfeminicidios y que encima de eso nos quiten hasta la estadística. El crimen de odio debe reportarse así porque eso genera estadísticas y por lo tanto políticas públicas para atacar un problema como es este. Exacto. Y en el peor de los casos, no es común, pero sí he visto que ha sucedido. Hay familias que destransicionan a la persona para enterrarla. Imagínate. Que luego de vivir 15 años, yo, Ofelia, el momento de enterrar, me cortan el cabello, me sacan los implantes y entierran a un Mauricio Pastor. ¿Sabes? Y es de wow, qué cruel que es eso. ¿Cómo es posible que tan aferrados estén a que tú seas de una forma que de paso no es la forma en la que naciste, la naturalidad? Porque parece chiste entonces, pues de nuevo, saquémosle los implantes a todas las mujeres antes de enterrarlas para qué maquillamos a las personas cuando las llevamos para su entierro, ¿me explico? Entonces hay muchas cosas presentes. Pero el día de hoy justo no se trata de la violencia y la inseguridad que están y hay que hablarlo, sino más bien se trata de hablar de los logros y la gente que está haciendo cosas. Otras personas espectaculares. Samantha Flores acaba de, bueno, ya hay un ratito, pero abrió el primer albergue gratuito para adultos mayores LGBT. La gente LGBT no tenemos familia en muchos casos. Yo afortunadamente sí, pero hay personas que salen del closet y les corren. Sí. ¿Qué es de su vida cuando lleguen a los 80? Y entonces Samantha Flores, una mujer trans espectacular, también octogenaria, consiguió abrir un albergue gratuito para gente mayor LGBT. Jessica Margin, que está en activismo y política. Siobhan Guerrero, quien es una también analista espectacular, es bióloga, hace una cantidad de publicaciones súper bonitas. Luis Almaguer, que hace música tan, tan, tan bonita. Las actrices. Elvira, que es una modelo trans que también quiere hacer cosas acá en México. Y de nuevo, Victoria Volkova, que es esta actriz que va a estar en Sexo por y Lágrimas. Y puedo seguir. Hay nombres y nombres y yo creo que es el día justo para hablar de todas estas personas, de toda la gente que está haciendo cosas bonitas
es parte de lo que, pues, no sé, nos impulsa a también, ¿no? Decirle a la gente, mira, siendo trans también la logras. Ni siquiera es a pesar de eso. Siendo trans también la logras. Sí, esperemos llegar un día y que sea pronto a que la parte de trans ni siquiera tenga que ver con los reconocimientos a, ¿no?, a la trayectoria de cada persona. Ofelia, nos tenemos que ir, pero quiero recomendar mucho el hilo que tú publicaste en tus redes sociales. ¿Nos la regalas? ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo te contactamos? Estoy en Twitter como Of Course con PH. Me gustaría nomás dejar en claro que, al revés, yo quisiera que el tema trans esté siempre presente y se celebre tanto como se celebra ser mexicano en el exterior. Y miren, si conocen a alguien trans y saben de alguien trans, denle un abrazo. Díganle que hoy es un día bonito. Oye, me gusta esto. Entonces nos quedamos con esto. Hay que celebrar siempre lo trans, ponerlo hoy y siempre. Entonces, pues bajo la lupa pública, y hay que exaltarlo. Exacto. Teníamos fallas de comunicación. Al contrario, gracias, Ofelia Pastrana. Un abrazo. Un abrazo. Bye. Bye.